Sí, nosotros hicimos un pronóstico justamente también para lo que es el pronóstico de durazno para industria. Estamos esperando para esta temporada 127.240 toneladas, que es una baja con respecto al año pasado de un 9%. El año pasado habíamos estimado 140.000 toneladas y este año estamos esperando, como te digo, 127.240 toneladas. También con mejor tamaño de fruta, con un tamaño de fruta mucho mejor. La estimación de cosecha responde a un programa que tiene la provincia, que hace 20 años se viene haciendo con una misma metodología, con un mismo esquema de trabajo, que asegura un error menor al 10%, con un muestreo muy grande, al cual se van a prácticamente 1.000 propiedades a tomar muestras en toda la provincia, y donde en una primera instancia se hace cereza y damasco. Damasco, al igual que la cereza, se dan a conocer aproximadamente el 1 de noviembre. Y los primeros días de diciembre se da a conocer durazno para industria, ciruela para industria y la fruta de pepita y el durazno de fresco. En el caso de la fruta de pepita, se va a dar a conocer seguramente la semana que viene con los productores de fruta de pepita, probablemente del Valleduco. El durazno para industria se dio a conocer la semana pasada junto al grueso de los productores de durazno para industria que están enmarcados en la FPD. En el caso del damasco también hubo una baja muy importante. Sí, del 40%, y son 5.900 toneladas lo que se esperaba para este año. Bueno, ya se empezó a cosechar el damasco. Así que, casi toda la pérdida tiene que ver con la helada, ¿sí? En mayor instancia con helada. Hay zonas que ha afectado también sonda, como les decía, en floración. Por ejemplo, en el caso de la cereza se marcó mucho en la zona norte, en el Valleduco también, y acá también hubo algunos momentos de sonda, es decir, de temperaturas altas en el día y baja humedad relativa, justo en el momento de cuaje, y eso obviamente afecta el sostén del fruto en el árbol.